Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie de historia antigua y estuvimos conversando, o estamos conversando por estos días, sobre la civilización egipcia. Estuvimos hablando acerca de las primeras dinastías, hablamos acerca del reino antiguo, el reino medio y del nuevo reino con faraones importantes. De este nuevo reino vamos a continuar hablando en el vídeo de hoy, hablando un poquito del final de la dinastía 18, la dinastía 19 y la dinastía 20, con dos faraones aquí muy pero muy importantes, y ellos son Tutankamón, el famoso niño faraón, y el gran Ramsés II. Y para tener una idea de este periodo y de los reyes, de estos faraones de los que estamos conversando, recordaré brevemente de que este nuevo reino que se funda con la dinastía 18, comenzando en este caso por Ahmose, que es el que va a expulsar a los hicsos de Egipto, este nuevo reino va a comenzar en el año 1540 y va a concluir en el 1069. Y en cuanto a Tutankamón, ya hemos mencionado que era el hijo de Akenatón, este famoso faraón que en un momento realizó una serie de reformas religiosas y de adorar a miles de dioses, se dedicó al monoteísmo, a adorar a un solo dios, echó a los demás sacerdotes de Amón y se consagró solamente a una sola deidad. Y es realmente significativo esto porque de hecho cambió su nombre y de hecho es significativo porque causó muchos problemas, tenía conflictos con los sacerdotes de Amón, hasta que a la muerte de Akenatón sucede que deja a su hijo en este caso gobernar, pero era muy pequeño, un niño todavía, el joven Tutankamón. ¿Y qué sucede? Que inmediatamente los demás oficiales de la corte, las personas influyentes, los nobles, retoman el control y manejan a este niño a su manera con tal de lograr sus objetivos en este caso. Por tanto, es que vamos a tener que la religión vuelve entonces al culto de Amón y de Tutankatón, que era el nombre de este niño, cambia a Tutankamón y su famosa esposa también conocida como Ankhesenamón. Ahora, según los investigadores, es posible de que Ankhesenamón fuese la media hermana de Tutankamón, pues es posible de que ella fuese la hija de Akenatón con la reina Nefertiti en este caso. Y ya mencioné anteriormente de que no es extraño de que en la antigüedad pues los reyes, los faraones, la gente de la nobleza se casasen entre ellos en este caso para mantener el linaje real, sangre pura de gente elevada, y en este caso estamos hablando de familia real que se consideraban dioses. En el caso del faraón se consideraba un dios, por tanto la élite de esta manera mantenía el poder también. Ahora, algo interesante es que mencionar es que en cuanto al nuevo reino, el complejo de tumbas que encontramos en la ciudad de Tebas es un complejo arqueológico también muy importante, que en el cual encontramos estas tumbas de la dinastía 19. Cuando vemos a los faraones, y ustedes quizás a veces los ven en las películas o en las fotos o en los jeroglíficos como están las representaciones, algo que los caracteriza. En un comienzo la forma de representarse era diferente, pero luego ya a partir de la dinastía 18 en adelante vemos una característica significativa, y es que la corona del faraón son como estos, entre comillas voy a decir, como si fuese un gorro largo blanco que lo vemos, un alto como una corona, y tiene y le vemos también una cobra que sale aquí de la frente junto a ese gran gorro grande, ¿no? Dice que es la corona del faraón. En la antigüedad, o antes de la dinastía 18, solamente los faraones, en este caso, del Alto Egipto, tenían este gorro alto, pero no la cobra, porque la cobra era representativa de los faraones del Bajo Egipto. Por tanto, cuando Ahmoses reunifica nuevamente a Egipto como un solo país, esta unión de este gorro alto con la incorporación de la cobra significa la unificación total de Egipto como un solo país. Por tanto, el faraón en su corona va a llevar los dos emblemas de los dos reinos, del Alto Egipto y del Bajo Egipto, mostrando la unificación de un solo estado. Y en este sentido, después de que este joven Tutankamón fallece de manera misteriosa, algunos dicen que fue una enfermedad, hay especulaciones de que fue asesinado, pero es muy probable que debido a que padecía ciertas enfermedades, falleciese. Y el hecho es de que se queda ahora la reina sola,
Y ahí ya mencioné que hubo todo un conflicto tratando de mantener el poder. ¿Y qué sucede? Que su visir, Aye, es el que toma el control. Y aunque en un momento se trató de que la reina tomase matrimonio con otra persona para no tener que casarse o entregar el poder a estos tíos que estaban en la corte, que querían hacerse con todo, pero al final asesinaron al que venía a casarse con la reina y finalmente este Aye se encargó de tomar control, pero que él era un señor viejo ya y por la edad no podía reinar largo tiempo. ¿Qué sucede? Luego de esto perdemos rastro completamente de la reina, aunque Cenamón, no sabemos más de ella. Y ya lo que aparece aquí son las crónicas donde empezamos a ver más sobre este tal Aye, que de visir se convierte ahora en el gobernante. Pero al ser de cierta edad, ya mencioné, fallece. ¿Y qué hace? Que antes de morir nombra como su sucesor al comandante del ejército. Y este comandante del ejército va a ser Horemheb. Horemheb es el que va a tomar el cargo luego de Aye. Y muere más tarde Horemheb también sin un heredero, sin un hijo. ¿Y qué sucede? Que entonces Horemheb tiene que pasar el reinado, el control de Egipto a su visir. Y ese visir va a ser Ramsés I. Ramsés I, que va a ser el que va a inaugurar la dinastía 19, una dinastía realmente increíble por los faraones que van a venir aquí. Este Ramsés I va a suceder a Horemheb, luego de la muerte de él, va a tomar control, en este caso de su línea, de su hijo Seti I. Luego de Seti I, aquí llega el otro, el grande, Ramsés. Ramsés II, conocido como Ramsés el Grande. Este faraón que se caracterizó por la construcción de monumentos, por sus batallas, donde salía al parecer a las batallas al frente de su ejército, se enfrentaba a los enemigos. Especialmente tenemos sus famosas batallas contra los hititas, un pueblo también poderoso al que Ramsés II se jactó en cierta ocasión de haberlos derrotado, donde él afirma, ¿no?, de que apeló a los dioses como hijo de los dioses y los dioses vinieron en su auxilio y con una fuerza magistral acabó con miles de gente. Es una historia muy interesante, del cual vamos a hacer otro vídeo específicamente hablando de estas batallas de Ramsés II y de cómo finalmente tuvo que pactar con los hititas. Así que comprobaremos si lo que él cuenta fue realmente así o el hombre era un poco mentiroso y escribía ciertas cosas para engrandecerse. Recordando que esto era lo común también en la antigüedad. Sucede entonces de que este Ramsés II es el que también algunos lo asocian con el personaje bíblico donde tiene que lidiar con Moisés y es el faraón que algunos creen cuando Moisés sale de Egipto con el pueblo de Israel, etcétera. Pero los investigadores aquí no se ponen de acuerdo al 100% porque a veces como que los cálculos parecen no coincidir. Pero bueno, muchos sí opinan de que es el faraón del cual se menciona en el texto de la Torá, en la Biblia. De forma interesante, este Ramsés II se consideraba o se considera un gran faraón, sin duda un gran guerrero, un gran constructor, porque construye un gran mausoleo llamado el Ramesseum, que va a ser este complejo o necrópolis funerario, un templo que va a albergar los restos del faraón, los restos suyos, Ramsés II. Un complejo grandísimo, inmenso, magistral realmente que mostraba la opulencia y la grandeza del faraón. También se va a caracterizar por la construcción de templos importantes al dios Amón, entre ellos el dios, perdón, el templo a Amón en Luxor. Este templo magistral, donde a la entrada del templo Ramsés II mandó a construir una serie de esfinges. Una hilera por ambos lados de la puerta hasta llegar a la entrada, una hilera de esfinges con cuerpo de león y la cabeza era la cabeza suya, la cabeza de Ramsés II como faraón. Así que ya se imaginen cuánta opulencia tenía este hombre, qué gran imagen tenía de sí mismo, que manda a construir un templo a este dios, pero toda la entrada son leones y la cabeza humana es la cabeza suya, como el grande, ¿no? Y acontece también de que algo interesante, la esposa de Ramsés II también se llamaba Nefertiri. En cuanto a él, no solamente construyó templos en Luxor, sino también templos muy importantes en Abu Simbel. Y de hecho en Abu Simbel tenemos las famosas inscripciones donde Ramsés II se jacta
de ser hijo de los dioses y de haber derrotado a los hititas, ya mencioné que de ello hablaremos en un próximo vídeo. Tuvo, aunque había una reina oficial, él tuvo un montón de esposas y un montón de concubinas. De hecho, se dice que tuvo más de 100 hijos. Repito otra vez. Tuvo más de 100 hijos, Ramsés II. Así que, y de hecho, mencionan las crónicas que reinó por largo tiempo. Dicen las crónicas que reinó por 67 años. Eso es una cifra grande si pensamos otra vez en la antigüedad, el periodo de tiempo que gobernaban los reyes. Reinar por 67 años, ya murió de viejo, y es interesante. Y de ahí el conflicto que hay con los investigadores, porque si el relato de la Torá habla de que este faraón que entra al mar, que no sé qué, Ramsés II no murió en el mar ni nada de eso, sino que Ramsés, de hecho, ya mencioné que muere de viejo. Y murió con toda la opulencia, con todos los placeres, con un reino magnífico y grande. O sea que no aparece por ningún lado que haya sido castigado por Dios, ni por plagas, ni por nada. Por ello son los conflictos que hay con su identificación con el faraón que se menciona en el texto de la Biblia o la Torá. Por tanto, aquí vemos realmente a un faraón que aumentó las fronteras, que fue un gran guerrero, con grandes construcciones. Y de hecho, de ahí que se le llame el Grande. Ramsés el Grande es su nombre. Y así que vemos que por algo sería y por algo fue realmente este gran título honorífico que se le conoce hasta el día de hoy. Luego de la dinastía 19 vamos a tener, en este caso, la dinastía número 20, que ya va a ser el final de esta gran etapa gloriosa, porque ya mencioné también en el vídeo anterior de que llega la famosa invasión de las personas del mar. Estas personas del mar, que al parecer venían de la zona del Egeo, griegos, etcétera, que llegan y se cargan con todo Egipto, se cargan la zona de Siria, Palestina, acaban con los hititas, toman control de todo, y son diferentes pueblos inmigrantes que vienen, y realmente bárbaros de todo tipo, entran y acaban con toda esta zona y con Egipto totalmente, acaban con la dinastía número 20. Y ya mencioné que es probable de que los famosos filisteos, que no son semitas ni son de la tierra de Canaán ni nada de eso, sino que es probable que fuesen de estas personas del mar que llegaron del mar Egeo, o sea, al parecer griegos, son los ancestros de estas personas y que se van a establecer luego en esta tierra. Finalmente, para mencionar brevemente esta sección, hablando un poquito de estos hititas con los cuales Ramsés II se entronca en batalla y se jacta de haberles vencido, aunque vamos a ver si fue tan cierto así como él cuenta. Pero estos hititas fue un imperio muy importante que floreció en Anatolia, lo que hoy forma parte de Turquía. Y la capital estaba establecida en Atusas. Y tenemos que esto va a acontecer aproximadamente cerca del año 2000 antes de nuestra era. Vamos a tener que hacia el año 1600 antes de nuestra era, Babilonia los va a barrer. En el año aproximadamente 1400 al 1200 antes de nuestra era, vamos a tener este periodo del nuevo reino, como ya mencioné, y es un periodo de gran poder para los hititas y de expansión grande hacia Siria. Y ahí los conflictos que tenía con Egipto, porque Egipto estaba empujando hacia arriba, hacia Siria, tomando control, y los hititas venían conquistando territorio hasta que llegan a un punto en que chocan. Y hay un conflicto de intereses, en este caso por territorios. Y que ya mencioné que los hititas van a ser otros que van a ser barridos también por estos pueblos del mar o personas del mar, inmigrantes que llegaron y acabaron con toda la gente nativa allí. Es algo increíble que los historiadores están perplejos hasta este día de quiénes realmente fueron esta gente y cómo pudo ser que acabaron con todos estos imperios. Y otra vez vemos aquí esta cantidad de inmigrantes, ¿no? De que en un momento llegaron también guerreros y todo, y se cargaron a toda esta generación, a toda esta civilización. Realmente increíble. Hasta aquí este vídeo con este comentario acerca del nuevo reino, la dinastía 18 a la 20, hablando específicamente del gran Tutankamón, el faraón también uno de los más famosos, porque ya mencioné que se encontró su tumba intacta con un montón de tesoros. Aunque de hecho no es la tumba más opulenta, porque su entierro fue un poco rápido, fue algo no tan detallado. Y fue una tumba pequeña en comparación con las grandes cámaras de tesoros de los demás faraones. Pero es significativo porque ya mencioné que las demás tumbas fueron saqueadas. Y esta, al ser una tumba pequeña, pues no fue saqueada del todo como tal.
Porque lo que las personas no saben es que siempre se cuenta, ¿no?, de que encontraron la tumba intacta, no la habían saqueado. Bueno, históricamente hablando, no fue tan así. Al parecer, una parte de la tumba sí habían tomado algunas cosas, pero había una segunda cámara donde estaba el faraón y sus demás tesoros, y al parecer ahí como que no pudieron hacer nada debido a la dificultad de que presentaba en este caso el complejo. Hasta aquí este vídeo, gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro. Saludos para todos.